Cada niño merece una oportunidad. Ayúdanos a recaudar fondos para construir el orfanato Casa Hogar Alegría en Toluca, México. Durante todo el mes de octubre, Goya donará 15 centavos por cada lata de frijoles refritos que compres en tu tienda local. Únete a este esfuerzo y hagamos la diferencia. Let's give to kids, porque cada niño merece una oportunidad. Recibir la nominación de Super Lawyer es un gran honor para nosotros. No simplemente por la nominación, pero como un abogado lo recibe. Lo reciben por parte de otros abogados en la comunidad, socios, colegas. Lo que me da más orgullo es que nosotros obtenemos los mejores resultados para cada cliente. Cada caso como si fuéramos a ir a juicio. Lo que es importante para los clientes son tres cosas. Somos dedicados, profesionales y honestos. Yo soy Miguel Adame. Yo soy Gianni Garza. Somos sus abogados de lesiones personales. Un contraste de personalidades, mujeres como tú. Eso es tu programa Entre Tacones. Andrea Gómez, la experiencia que hace la diferencia. Adriana Calhoun, con su energía llena de buena vibra. Invitados en cada programa de su interés diario, con temas pícaros en cada episodio. Acompaña a cada una de ellas en una plática entre amigas. Te invitamos a ver Entre Tacones, con temas reales para nuestra gente. Una reunión de amigas que te aseguro la vas a seguir cada semana. Eso es tu programa Entre Tacones. ¡Comenzamos! Contáctanos a través de nuestras redes sociales y participa con Entre Tacones. Mi turno. Yo soy Ray, el que trabaja en el rancho. Yo soy experto con los caballos. Pero como verán, señores, el día de hoy les voy a demostrar que el dolor está en la mente. Ay, este me trae loca. Ay, a mí también me trae loca. Cuando el fuego toque mi piel, no sentiré nada. Mi cuerpo rechaza el dolor. Ven. Ya he acondicionado mi cuerpo para no sentir dolor. ¡Güey! ¡Ya, ya! Huele a pellejo quemado, ¿no? Claro, pero yo no siento nada. Para mí, siguiente demostración. ¡No, no, no! Ya vimos suficiente. Muchas gracias. Anótalo. ¿Qué? Ese también. Entre Tacones está de película. Y como dicen que ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón, hoy nos robamos a Badir Derbez para que nos hable de su nueva película Ladrones, que está eso. A punto de estrenarse. ¡Bienvenido Entre Tacones! Bueno, la verdad que nunca hemos tenido un ladrón Entre Tacones. No, bueno, nos han robado muchas cosas, pero... Nos han robado muchas cosas. Legalmente no. Pues ahorita que me vaya, cheque nada más si tienes carteras. No, porque ya vi que tienes mucha magia y que te gusta también, a ti el dolor no te hace daño. A mí el dolor, yo no siento nada, yo aguanto vara. Ándele, y bueno, me encantó sobre todo la escena donde estás con el fuego, así que no le da miedo al fuego, comadre. No, o sea, que hay que quemarlo. Exacto, sí, me pongo con ustedes. No, mi personaje está divertidísimo, buenísimo. En serio. Aparte es un chavo muy noble, que lo único que quiere pues es ayudar, ¿sabes? Entonces ve que una es química y que tiene todas estas uh-huh. habilidades increíbles. Su chava es como súper inteligente y muy buena con la tecnología. Igualita que nosotros, comadre, que no sabíamos ni bajarle el WhatsApp, ¿verdad? Exacto. Inteligentísima. Y este chavo dice, pues yo quiero ayudar, a ver cuál es mi habilidad. Pues, yo aguanto el dolor y yo no siento nada, ¿no? Entonces está muy chistoso ver cómo en la película trata de probar eso y todo el mundo lo ve como, pues, güey, que es un baboso, ¿sabes? Y al final resulta que, pues, sí, que aguanta vara. Oye, y bueno, comadre, vamos a ver ya si está lista. Vara, ¿no? Vamos a ver si aguanta. Ah. Vamos a ver. A ver. ¿Qué no te aguantas? A ver, si es cierto. O nomás estás actuando. Óstate. Oye, Badir, yo quedé muy impactada con tu personaje porque de verdad que al verte, no solamente por tu actuación sumamente natural, sino vieras los gestos y todo, vi a tu papá 50 años más atrás. Sí, así 50. Ay, no está aquí. No nos escuche. Sí, no pasa nada. Que no nos escuche. No, está cañón. Me han dicho muchísimas veces sí. que
hago caritas y hago gestos y está muy cañón que sí es la genética de mi papá. Está, tiene un molde para niños. Casi, casi. Sí está muy cañón. Y chistoso, divertido. Ay, pues, neta, qué bueno que les gustó. Tienen que ir a ver la película porque está muy divertida. Es para toda la familia, es comedia de acción. Y es para pasársela bien, ¿no? Efectivamente, y con un elenco multicultural, que ese es uno de los puntos que me gustaría resaltar, porque escuchamos el tono colombiano, el venezolano, no, cubano. Es padrísimo porque justamente creo que, bueno, yo no he visto una película que tenga todo, o sea, de repente tienes un problema con una película que si lo ven en México y fue hecho en otro lado, no le entiendes a muchos chistes o lo mismo, correcto, no pasa. Entonces aquí como hay de todo, creo que lo puede ver un mexicano, lo puede ver alguien de Colombia, alguien de Cuba, o sea, todo el mundo lo puede ver y tiene algo para todos. Está muy, muy padre eso. Ladrones. Y que nosotros nos vamos a robar algo también. Porque, ay, pues, ¿no? Nos tenemos que meter en el papel también de ladrones. Pues yo ya vi la camisita. No sé si me quede, pero como me gustan las cosas pegaditas, yo creo que sí. Oye, qué músculos, mijo. Ah. ¿Qué te vas a robar tú, Adriana? Mira, yo me voy a robar a papachos. Ven para acá, mijo. Agárrale confianza a la vida, mi amor. ¡Cosa tan maravillosa! Quitando la joya, güey, a del collar. ¡Qué cosa tan maravillosa hiciste, Eugenio! ¡Te inspiraste! Porque además le salieron los bonitos los chamacos a Eugenio, ¿eh? Ay, muchas gracias. Sí, no. Tu hermana divina, que ya estuvimos con ella. Hay que mejorar la línea, ¿sabes? No, sí. Tu hermana también estuvo en el programa, güey. Una guapísima, increíble. Y yo me voy a robar. A ver. Unos besos. La colombiana se desató. Pero en lo que la colombiana se desata, hay que recalcar que Ladrones es una película que es completamente para nosotros y los latinos. Vamos a encontrar esa frescura, esos chistes y además un elenco como Eduardo Yáñez. Eduardito, sí. Que me fuiste a Miami, no quisiste venir acá. No, Colunga, y Fernando. Fernando Colunga. Sí, pero se está ocupando, entonces no me interesa mucho. Baroni. Y es muy importante, en serio, creo que vayan a ver la película, que apoyen este tipo de proyectos, porque si la gente va y apoya esos proyectos, se van a hacer más películas de este tipo, ¿sabes? Entonces, es muy importante para que sigan haciendo proyectos para nosotros, ¿no? Los latinos. Ok, ya, vámonos. Bueno, ya, vámonos. Search protocol initiated. To commit the perfect crime. Subject located. He'll need the perfect partner. Viernes casual en la oficina. Las facilidades que te ofrece trabajar desde la comodidad de tu casa. A ver, cuéntame, ¿qué te trae por acá? Es un robo muy complicado. Mira nomás qué belleza. Y una fortaleza. Me refiero a ella, a la güera. Ella es nuestro objetivo. Miranda Kilroy, tan deshonesta y abusiva. Un matón llamado Rex, que les robó los títulos. Por favor, ayúdanos a hacer justicia. Yo no soy igual que tú, que nomás hacen los trabajos y después regalan el dinero. Hacer el bien es la mejor paga. Ya sabía que me ibas a salir con esa romántica. Tú sabes muy bien que para realizar este trabajo se necesita gente muy especial. ¿Y de dónde vamos a sacar a esas personas? De aquí. Claro, vamos a usar ingeniería inversa. Les voy a demostrar que el dolor está en la mente. Vemos qué talentos tienen, los probamos y hacemos el robo a la medida. ¡Hey, Alejandro! ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Pancho Villa? ¡Quítate esa babosa! ¡Oye, eso no vale, compadre! ¡Ay, Virgencita de Guadalupe! Les voy a dar a cada cual y a cada uno sus asignaciones para que no se me hagan bolas. This October. Mira quién decidió venir. Todos se están metiendo en esto. They're not just thieves. Are you saying that someone's planning on robbing me? They're heroes for hire. Wow. Fernando Colunga. Eduardo Yáñez. Miguel Baroni. Vadim Derbez. Oscar Torres. Toda mentirita, ¿eh? Vamos a ver. Bueno. Espérate, baby. Eso sí debe. ¡Ah, hijo! ¿Estás bien, muchacho? Creo que me cagué. Pero no dolió. Haz alarma. Ladrones. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y participa con Entre Tacones.
5 años atrás veíamos el noticiero y no dábamos crédito que fuera realidad. 33 mineros se encontraban básicamente, literalmente, enterrados. Y estaban vivos. Y solamente en espera de un milagro. Ese milagro sucedió. Y uno de esos 33 mineros, justo el penúltimo en salir, ahora está con nosotros. Él es Ariel Ticona y hoy nos cuenta su historia, ya que la película está en pantalla grande, Los 33. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, gracias. Bueno, una historia que no dábamos crédito. Que no damos crédito que durante 69 días ustedes estuvieran bajo tierra. Bueno, así es, pero con la fuerza y la unión del grupo, con uniendo nuestra fe, porque había mucha creencia religiosa, pudimos sacar adelante los días más difíciles que vivimos. Ahora, cuéntame algo, ¿cómo fue y cómo comenzó ese día? ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, ese día, poco previo al derrumbe, nosotros lo encontramos en un sector para salir a almorzar, en un punto de encuentro. Por cosa del destino, el camión que los transportaba a superficie no se encontraba, así que por un lado, no sé si es coincidencia, pero suerte, pero porque si hubiera estado, otro hubiera sido el destino. Fueron 69 días, que además de la fe, ¿qué les llenaba a ustedes de esperanza? ¿Y hacían ustedes alguna dinámica para vencer ese miedo, para vencer ese temor, para no caer en el pánico? Bueno, los primeros días se enfocaron básicamente en búsqueda de rescate, no se consiguieron dar señales de vida. Tampoco, y bueno, nada más que nos quedaba encomendarlo a nuestro Dios y al buen humor también que caracteriza al minero chileno. Porque eso nunca lo perdieron. Hasta el último día, cuando salieron, bueno, tú fuiste el penúltimo en salir. Sí, penúltimo. Tú veías que todos salían. ¿Y qué decías? ¿Cuándo yo? ¿No decías con permiso? ¿Dijo Mochito, yo me cuelo? No. Yo estaba bien tranquilo, muy sereno, porque había esperado 69 días. No me costaba nada esperar unas par de horas. Así que no. ¿Qué comía? ¿Cómo era su día? Cuéntame uno de los días más difícil de esos 69 días. No, el día más difícil, obviamente, el día del derrumbe. Fue muy traumante. En lo personal, se me pasaban muchas cosas por la cabeza, que no podía ver a mi familia. Y yo creo que ese fue el día más complicado de todo el tiempo que duró el encierro. Finalmente, empiezan a ver que la luz empieza a llegar, esa luz de esperanza. El milagro sucede, los empiezan a rescatar. ¿Qué comunicación había entre ustedes y cómo decidieron quién iba a salir primero y quién iba a salir después? El orden lo fue designado desde arriba. No, nosotros no tuvimos nada que ver, solamente acatamos lo que... No sé en qué se basaron. Dicen que lo asignaron por categoría, por el primero los que estaban bien físicamente, los segundos que estaban un poquito más débiles y el último los más fuertes. Yo en lo personal salí penúltimo porque estaba a cargo de las comunicaciones, así que tenía que quedarme así. Así. Tú estabas a cargo de las comunicaciones, entonces fuiste uno de los héroes en poder comunicar con el exterior. Sí, yo y otro compañero más, el minero número 31 salí, Pedro Cortés. Ahora dime algo, ¿qué comían? ¿Cómo iban al baño? El dormir, pues ni te pregunto porque estaba oscuro. Bueno, de comida no era prácticamente nada. No se le puede llamar comida. Era algo como más psicológico que lo que ingeríamos. Nuestro mayor alimento fue la oración. ¿Pero qué comía? ¿De qué te alimentabas además de la oración? Atún, pero una cucharada solamente por día. Y se acabó el atún. ¿Qué pasaba? Fuimos tan bien organizados que dosificamos bien el poco alimento que teníamos. De hecho, los dimos el lujo de mandar alimento para arriba cuando lo encontraron. Bueno, te voy a traer a mi casa para que me puedas administrar mejor. ¿Cómo cambió este evento tu vida y cómo ha sido tu vida a partir de ese día que fuiste rescatado?
Bueno, ha cambiado mucho. Me aumentó más la fe porque yo ya anterior al accidente yo era muy cercano a Dios, a la Virgen. Soy devoto de la Virgen María. Así que esto me ayudó a aumentarla y hoy en día no me queda más que ratificar, dar mi testimonio de vida, de un milagro, de que Dios existe. Sin ello no podría hacer nada. Ariel, muchísimas gracias y yo sí me muero de la curiosidad de saber qué fue lo primero que hiciste, además de abrazar a tu familia, después de ser rescatado. ¿Qué comiste? No, durante nuestros días de que no lo encontraban, de que no teníamos comunicación, se me venían a la mente todas las cosas ricas que me preparaba mi mamá, así que... De hecho, yo le hice saber que cuando saliera tenía que hacerme una torta, no sé cómo le llaman acá, a los pasteles, algo así, no esas tortas de jamón, no, es algo así como pasteles, no, desconozco el nombre, pero... Pastel, exacto. Claro, eso fue lo primero que ella me hizo. Muchísimas gracias, Ariel, un ejemplo de vida a seguir, un ejemplo de fe, y bueno, los 33 ya en cines. Y vamos a ver a Kay del Castillo, vamos a ver a Antonio Banderas y a muchos otros actores latinos que están haciéndole honor a estos 33 valientes mineros con los que el día de hoy podemos platicar. Continuamos con más. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y participa con Entre Tacones. Recibir la nominación de Super Lawyer es un gran honor para nosotros. No simplemente por la nominación, pero como un abogado lo recibe. Lo reciben por parte de otros abogados en la comunidad, socios, colegas. Lo que me da más orgullo es que nosotros obtenemos los mejores resultados para cada cliente. Cada caso como si fuéramos a ir a juicio. Lo que es importante para los clientes son tres cosas. Somos dedicados, profesionales y honestos. Yo soy Miguel Adame. Yo soy Gianni Garza. Somos sus abogados de lesiones personales. Las historias toman vida en esta nueva película llamada Goosebumps. Goosebumps y escalofríos nos van a dar justo para Halloween. Les cuento que este bestseller, que ha sido vendido más de 400 millones de copias por todo el mundo y traducida en más de 32 diferentes lenguas, el día de hoy, que cree, vamos a hacer la gran presentación con el maravilloso elenco de Goosebumps, porque este 16 de octubre tenemos que ir al cine. Hello, everybody. Hello. I know you understand perfectly what I say. Poquito. Who teach you Spanish, Jack? Your girlfriend, ex-girlfriend? Trabajo en una película, Nacho Libre. Yeah, I remember. Entonces, that. Entiendo 89 palabras. Oh, my gosh, I can't say anything wrong. I'm Hannah. Hannah, get away from the window now. I gotta go. Hi. Hey, we're just moving in. You see that fence? Yes. Stay on your side of it. Movie. Oh, yeah? Yeah, because you're very serious. What's yeah. going on there? I know, a new character for me. What's difficult? Well, you know, I have a serious side. I'm not always the clown. Sometimes I am the sinister character. You yeah. scare me now. Yeah. You're serious and your accent. I will tell you exactly the people say to me, oh, I love your accent. Like, I don't understand you. But in this case, what's difficult working your accent? Yeah, I worked on it. I wanted him to be kind of like Orson Welles, to be Stein. Every story ever told. More gravitas than my other characters. I couldn't just be like the guy from School of Rock. He wrote some scary books. No, it had to be something darker. All the monsters I've ever created are locked inside these books. But when they open. Go, go! What are you doing? Get me out! Oh, no, keep going! What was the more enjoyable part working in this movie? I guess just working with these kids. We got amazing young actors, and they were so real. A lot of times when you get a movie with teenagers, there'll be a lot of
hot blasts of cheese, but not this time. These guys kept it really great. We got the best actors out there, in my opinion. Gnomes? Maybe they're friendly. Oh. Not friendly. Dale, describe your character. So Zach moves to Delaware from New York City, and it's a new place for him. He doesn't know anybody, and he lost his dad, and he's going through loss and puts up a wall. But when he meets Hannah, she kind of helps him break that wall down, and he thinks she's in trouble one night because of her mysterious, sinister father, and goes and tries to help her, and that's when this all kind of sets off. And I think Zach learns a lot of things along the way, along with everyone else. What you learn from this project? Well, I learned that you can really luck out with working with the best people. And I mean, obviously these guys and everyone around us. I mean, Rob, is, the director, Rob Letterman, is the greatest guy. And also, Goosebumps is a big part of my childhood, so. Whoa, The Abominable Snowman of Pasadena? These are all Goosebumps manuscripts. Why are these books locked? Did you unlock a book? Oh no, I'm sorry. I'll put it back where it belongs. Look, here it is. No, don't open it! You have a very good chemistry. Was difficult sometimes be serious when you really all the time are laughing and having fun? Well, for us it was so hard anytime we because we got like we when you know each other, when you know each other that well, and then suddenly Ryan's like, come on, we gotta go over there. It's like, dude, stop. No. I mess up a lot of takes. Yeah, I messed up, but I'm so hard at keeping it in. Like, I'm like a little kid. Like, I have to pinch myself. I have to, like, there are scenes, like biting the inside of my cheek. Like, you know, when you're younger and your parents tell you not to laugh and you're standing there and you have to not laugh and, like, you have to, like, hurt yourself a little bit so you don't. That's how I am with, like, because everything that Jack and Ryan and Dylan did was so funny. Tell me about the cemetery part because, oh my gosh, it scared me at that time, but I read, like, you was scary at that time too. That was cool. But the thing is, I did that and I had no idea how it was gonna look. Mm-hmm. And it works perfectly because Hannah, in that moment, she's like, what's wrong, you know? Because in my head too, I don't see anything. So I think the real life situation helped the movie situation. That though, it wasn't a set. Oh, yeah. We were really in a cemetery in Atlanta, Georgia. Oh. And obviously, you know, there's something inherently scary about a cemetery. It just happened. Run! Go. I'm stuck. Go on without me, save yourself. Okay, good luck. Guys, really great job. We will enjoy this movie. It's for everybody, okay? Bring the kids because Halloween is coming and they need to enjoy this movie. But I want you invite everybody to go to the cinema the next October 16th. Hola, todos los personas en Texas. Venga a nosotros película Goosebumps. Es excelente para los niños y niñas y adultos también. Adultos? Yeah, very adultos. Good. Ow! He's such a crack. Come on, scaredy cat. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y participa con Entre Tacones. Recibir la nominación de Super Lawyer es un gran honor para nosotros. No simplemente por la nominación, pero como un abogado lo recibe por parte de otros abogados en la comunidad, socios, colegas. Lo que me da más orgullo es que nosotros obtenemos los mejores resultados para cada cliente, cada caso como si fuéramos ir a juicio. Lo que es importante para los clientes son tres cosas. Somos dedicados, profesionales y honestos. Yo soy Miguel Adame. Yo soy Gianni Garza. Somos sus abogados de lesiones personales. Y bueno, soy su cómplice Adriana y nosotros venimos aquí de Metiche a saber qué es lo que estaba pasando en la gran inauguración de esta tienda. Así que prepárense porque nuevas mágicas sorpresas nos tiene Disney en Memorial City Hall. Esto es lo que nos encontramos. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ha
Así es, estamos muy emocionados por tener a todos aquí reunidos. Es un día bastante especial para Houston y bueno, los invitamos a que vengan a conocer la nueva tienda. La aventura, bueno, inició desde que empezamos a meter la mercancía, empezamos a definir qué cast members iban a estar aquí trabajando para nosotros y bueno, llegó el día más especial, el más esperado y felices, felices de estar aquí abriendo una nueva tienda. Tenemos ahorita todo lo que necesiten, desde vestidos de princesa, desde disfraces para niños de Marvel, de Toy Story, de bastantes películas de Disney. Estamos localizados en Memorial Mall, por el playground de los niños, por la entrada de Sears, de Memorial Mall en I-4, aquí en Houston los esperamos todo el día. ¡Wow! Vamos a poder encontrar absolutamente todo de los personajes de Disney, desde la lonchera, el vestido de las princesas. No, hombre, pues está genial, porque Disney llegó a Memorial City Mall. Recuerden que todas las cómplices de aventura las pueden encontrar en @lacómplice y @entretacones TV, porque Entre Tacones siempre está presente en los mejores eventos. Y muchísimas gracias a Disney por esta invitación especial. Y bueno, pues ya saben que Disney es un mundo lleno de magia, lleno de aventura, de diversión para chicos y grandes. Así que gracias Disney y felicidades por este gran opening. Cada niño merece una oportunidad. Ayúdanos a recaudar fondos para construir el orfanato Casa Hogar Alegría en Toluca, México. Durante todo el mes de octubre, Goya donará 15 centavos por cada lata de frijoles refritos que compres en tu tienda local. Únete a este esfuerzo y hagamos la diferencia. Let's give to kids, porque cada niño merece una oportunidad.